Buenas tardes a todos. Un programa más desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo. Soy José Antonio y esta tarde os vengo a hablar de la guerra de los carbohidratos, el gluten y otras cosas por el estilo. Normalmente, cosas que desconocemos y que tenemos alrededor nuestro. Cuando vamos a comprar al súper, cuando vamos a comprar a una tienda, cuando vamos a comer a algún bar, a algún restaurante, pues hay gente que se tiene que preocupar de esto, del gluten, de los carbohidratos. Entonces, hay gente que sabe lo que es, pero también hay muchísima gente que lo desconoce. En los últimos años hemos sido bombardeados, pues, con afirmaciones sobre los beneficios para la salud. Se ha metido en el mismo saco a carbohidratos, los vulgares, muertos, refinados, carbohidratos vivos, sustento de antiguas civilizaciones. Nos han dicho de todo, sobre los cereales. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se ha generado una confusión y se aboga por el consumo único de la proteína animal con dietas que gozan de seguidores, pues como por ejemplo la famosa dieta Duncan, que era una dieta hiperproteica, una dieta en la que la proteína era lo primordial, y pues eso, se cobró tantas vidas y además tantas denuncias, tantas demandas millonarias contra el precursor de esta aberrante propuesta, por lo mismo que os he comentado antes, el desconocimiento. Todos tenemos en mente la guerra a los carbohidratos, al gluten. Ya os digo, si pasáis por cualquier estantería en el súper, veréis un montón de productos que ponen, sobre todo en la zona de las galletas y la zona de los panes, sin gluten, sin gluten, sin gluten, sin gluten. Bueno, ¿y por qué sin gluten? Es la pregunta. En un mundo donde las tendencias de las dietas van y vienen, el gluten, los cereales, son algo, pues eso, un poco entre comillas. Los cereales integrales en grano han sido elogiados como muy saludables durante décadas y décadas. Sin embargo, en los últimos años han surgido afirmaciones engañosas que cuestionan esta afirmación, que ponen en duda su valor nutricional y, por supuesto, su impacto en nuestra salud, que es tan beneficiosos, pues a lo mejor no. Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer es intentar abordar estas afirmaciones con información, evidencias, y así podemos tomar cada uno la decisión que creamos más oportuna. ¿Vale? Los cereales integrales, vamos a hablar de ellos, son fruto y semilla. Su término, o sea, su palabra, proviene de Ceres, la diosa romana de la agricultura. Cereales, de Ceres, representan y han representado una de las fuentes de alimento por excelencia y más importante de la especie humana durante toda la historia. Los cereales integrales son fruto y semilla. Botánicamente son las semillas más altamente desarrolladas como alimento. Tallos y hojas del cereal se parecen de cerca al proceso de desarrollo del feto humano. Es decir, se puede hacer una conexión entre una cosa y la otra. La parte comestible del cereal es técnicamente un fruto completo, con una capa delgada y seca derivada del ovario, y algunos cereales como por ejemplo el arroz, puedo hablar también de la avena, de la cebada, llevan pieles externas duras, cuya función únicamente es la de proteger al grano. Sin embargo, otros, por ejemplo el trigo, el maíz, no llevan esta protección, no necesitan ser desvainados para molerlos. Los cereales tienen la capacidad de reproducirse en abundancia
a partir de una única semilla. Cuando son comidos por los seres humanos, generan una energía que nos transmite fortaleza reproductora, no solo sexualmente, sino también mental y física. Cada grano de cereal representa el inicio y el fin del ciclo de la vida de una planta, conteniendo todas las posibilidades y el potencial de una planta completa. Estamos hablando en todo momento de los cereales. De esta manera, los cereales integrales son fundamento del desarrollo humano. Fueron comidos hasta más de 2 siglos, pero por presiones económicas e intereses industriales se les quitó la piel y con la piel el valioso germen, desnudándolos de minerales, vitaminas, fibras y otras sustancias, invirtiendo su efecto de beneficioso a perjudicial. Vamos a hacer hincapié en esto último que os he dicho. Hasta hace 2 siglos se comían como venían de la planta. Posteriormente, por presiones económicas, la pasta e intereses industriales, se les quita la piel y en la piel tienen lo que llamamos germen. El germen tiene minerales, vitaminas, fibras, etc. Posee un efecto beneficioso. Bueno, pues la industria lo que hace es anular eso, quitándole la piel, quitándole el germen y desnudándolo, de forma que, entre comillas, podemos decir que desde un efecto beneficioso pasa a un efecto perjudicial. Ventajas del grano: pueden guardarse con facilidad, mantiene su energía durante mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, en tumbas en Egipto o simplemente aquí en los poblados ibéricos se han hallado granos almacenados que después de miles de años han sido plantados y han germinado. ¿Correcto? Es decir, no tiene prácticamente fecha de caducidad. Es energía que se puede almacenar perfectamente para consumir cuando haga falta. Normalmente se almacenaban para proteger la comunidad, cuando, por ejemplo, un año malo fallaban las cosechas y venía el hambre. ¿Qué se hacía? Pues se utilizaban entonces, digamos que todo ese almacenamiento de grano que había para, en lo posible, paliar la hambruna. A nivel nutricional, los cereales tienen altos contenidos en carbohidratos complejos. Y aquí es donde viene el tema. Ya no solamente estamos hablando del gluten, sino de los carbohidratos. Los carbohidratos son lo que tiene dentro el grano. El gluten es lo que tiene fuera. Tengamos eso claro. Con el nombre de carbohidratos se agrupan una serie de sustancias conocidas también como glúcidos. Cuidado, ya nos están metiendo un poco confusión con el tema. Carbohidratos glúcidos. Las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, toman dióxido de carbono del aire y para alimentarse, los minerales, como en forma de agua de la tierra. Luego usan la energía del sol y los combinan dando lugar a los carbohidratos. Todas las plantas tienen. Cuando los seres humanos los comemos, se queda la energía del sol, se libera el dióxido de carbono y el agua que tenían cuando los estaba produciendo la planta. Comiendo hidratos de carbono fabricados por las plantas, las personas, digamos que nos integramos en un equilibrio ecológico del entorno. Conectamos energéticamente con la naturaleza. Es nuestro alimento.
es nuestra gasolina. El cereal integral es una energía fuerte y pacífica. No nos produce mal a nadie. No nos puede matar. ¿Vale? Si hacemos, digamos, una similitud entre nosotros y la planta y el cereal, vemos que no hay tantas diferencias. El tallo se corresponde con nuestro cerebro y espina dorsal. Fue lo que contribuyó a que el ser humano caminara erguido y a que desarrollara la inteligencia. Así, por analogía, el cereal crece firmemente enraizado en la tierra, verticalmente, hacia el cielo. Cuando más nos nutramos de cereales integrales, más capacidad de adaptación a los diferentes tipos de clima, desafío y dificultades que nos encontraremos en la vida tendremos. Los cereales tienen la capacidad de reproducirse en abundancia a partir de una sola semilla, es decir, un solo grano de trigo puede darnos muchos, muchos granos de trigo a lo largo de la temporada. Y sobre todo, tienen la cualidad de aumentar el potencial, pues eso, humano en todos los niveles. Es alimento que nosotros tenemos ahí. Alimento rico en energía, que es la que necesitamos para vivir, para correr, para ponernos en marcha. Entonces el cereal es amigo, es bueno. A partir del cereal integral se produce una amplia variedad de alimentos que consumimos ahora mismo. Pueden ser, por ejemplo, copos, panes, galletas, tortitas, cervezas, licores, vinagre, y así podría estar toda la tarde. Los cereales son una fuente de energía importantísima. Y además, también contienen fibras. Las fibras contribuyen a que, por ejemplo, hagamos mejor la digestión, a que se realice más fluidamente. También contienen vitaminas que estimulan el sistema nervioso y aseguran, pues eso, que nosotros controlamos y que nosotros tenemos unas funciones mentales acorde a las que tocan. También tenemos proteínas, proteínas de alta calidad, que son las que contribuyen a un buen crecimiento y mantenimiento tanto a nivel corporal como a nivel hormonal. Los cereales también tienen calcio y otros minerales que constituyen nuestros huesos y nuestros dientes. Además, tenemos también conocimiento de que aportan vitaminas, hierro, por ejemplo, que favorece la sangre y la circulación de la sangre. Entonces, comer cereales cada día es una manera de prevenir el desarrollo de enfermedades cardíacas, de cáncer, diabetes y otras muchas enfermedades. Se comenta que los cereales deberían de estar incluidos en nuestra dieta y ser casi el 50% de lo que comemos todos los días. Y ahora vamos a hablar de cómo tenemos que comer esos cereales. Tenemos claro lo que son, tenemos claro que tenemos que comerlos y ahora vamos a tener claro cómo comerlos. Para aprovechar toda la energía vital del cereal, conviene comerlo en su forma integral. Cuando el cereal es aplastado, molido o hinchado, pierde su poder de germinación. Esto es muy importante. Los copos y harinas, además de perder esa vitalidad, son muy susceptibles a la oxidación de los lípidos que contienen. ¿Y a nosotros qué ha hecho la industria con los cereales? Lo que hablábamos antes, hace 2 siglos. Le están quitando la capa de fuera, el gluten, los minerales, las vitaminas.
los convierten en harinas, porque son mucho más manejables. Y pierden, ¿qué pierden? Todo lo que nosotros necesitamos. Las sémolas, copos, cuscús, panes, espaguetis. Todo ello tiene una fecha de caducidad. Estábamos hablando de que en las tumbas de íberos y de egipcios se han sacado granos de hace de miles de años y esos granos han germinado. Cuando rompemos el grano, esto se acaba. Además, también hay que añadir que los cereales integrales deben provenir de agricultura ecológica. Todos hemos oído hablar del maíz transgénico, del trigo transgénico. Los están modificando a su libre albedrío. ¿Qué están haciendo con ello? Pues que el cereal pierda absolutamente todo, todo lo que ha desarrollado la naturaleza, convirtiendo la naturaleza en algo artificial. Es también, hay que decir que hay que cultivarlos sin pesticidas, sin químicos, porque en la piel o en la cáscara de los cereales integrales se acumulan estos químicos y estos pesticidas y, por supuesto, son veneno para nosotros. En adición a nuestra alimentación cotidiana, algunos cereales se usan con fines medicinales. Se pueden preparar infusiones, compresas, emplastos, cataplasmas, tratar molestias de la piel, resfriados. Hay muchas, muchas, muchas cosas que nosotros podemos, digamos, entre comillas, curar o por lo menos paliar en lo posible sobre malestar o enfermedades que tenemos. Tenemos cereales habituales, como por ejemplo cada cereal que beneficia zonas concretas del cuerpo. Y podemos hablar, por ejemplo, ahora mismo del arroz. El arroz es un cereal que contiene un perfecto equilibrio de energía y nutrientes. Un perfecto balance entre sodio y potasio. Idéntico al balance de sodio y potasio de nuestra sangre. Y este balance, este sodio, este potasio nutre muchos de nuestros órganos que cumplen sus funciones. Por lo tanto, es un cereal indicado para el cerebro, espina dorsal, pulmones, intestinos, piel. Ofrece energía mental y, por lo tanto, un juicio. El que nosotros podamos pensar, podamos discernir, el que nosotros tengamos claro lo que es un cereal, cuál debemos de comprar y cuál no debemos de comprar. Y por supuesto, cómo lo tenemos que comprar. Lo hemos dicho al principio y lo mantenemos. Casi siempre lo mejor que hay que hacer es comprar el grano entero, con su cáscara, con su gluten. El trigo, pues bueno, goza de muy mala prensa. El trigo común, siempre se nos ha hablado del trigo integral, del trigo sarraceno, pero en realidad el trigo no es tan malo. No es tan malo cuando no se hace refinado. Cuando se refina en forma de harina, pues ya el trigo deja de ser trigo. Además, se cree que el trigo, junto con la cebada, fueron los primeros cereales en cultivarse. Los humanos del Paleolítico ya comían trigo. Era un trigo silvestre, pero bueno, más o menos parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día. Cuando se abandonó el tema del nomadismo y el cultivo del trigo se convirtió en una prioridad,
pues entonces el comercio, creencias espirituales, se empezó a mezclar pues eso, los cereales con los aspectos de la vida, etcétera, etcétera. ¿Hasta llegar a qué? Hasta llegar, pues eso, a tener claro que era algo imprescindible, indispensable, que era algo que teníamos que tenerlo, y bueno, pues que ahí está. Ahora vamos a hablar del gluten. Hay cereales que no tienen, los cereales y el gluten. La cebada, por ejemplo, ofrece una energía más liviana y refrescante. Nutre nuestro hígado, nuestras vesículas, nos ayuda a disolver las proteínas animales y los excesos de grasa en el cuerpo. El mijo aporta una fuente muy buena de energía, sobre todo para la mente. Nos ayuda a un pensamiento práctico, creativo, a nuestro ingenio, a nuestra cordialidad con todos los demás. Además, nutre el bazo, páncreas y el estómago. Y no comemos prácticamente nada de mijo. Es especialmente recomendado en diabetes, hipoglucemia, linfoma, que son, pues eso, enfermedades relacionadas pues, con el bazo, páncreas, estómago. Se puede decir que es el grano más secante en términos de efectos. También es muy versátil en la cocina. Es muy benéfico para la diabetes en caso de hipoglucemia, como hemos dicho antes, pero puede contribuir a incrementar la apetencia por dulces. Cuidado, hay que tomarlo con precaución. Podemos hablar también de la avena integral. Contiene más grasa que los demás cereales y ofrece una fuerte y cálida energía. La avena tiene la habilidad de absorber la sal y por ello puede ser muy beneficiosa para todas aquellas personas que registren una acumulación de sodio en su cuerpo. Cuando te han dicho, es que tienes que comer menos sal, pues come más avena. ¿De acuerdo? Pero cuidado, también tiene su lado malo. Hay que ser limitada cuando las personas sufren molestias pulmonares o del intestino grueso, porque es formadora de mucosidades. Además, también es laxante y su fibra es muy útil para rebajar el colesterol. Eso es muy importante, porque mucha gente con el colesterol está padeciendo lo que no está escrito. Vale, pues la avena es ligeramente laxante y su fibra es muy útil para rebajar el colesterol malo. Seguimos, por ejemplo, podemos hablar del maíz. Ofrece una fuerte energía, una energía ascendente, expansiva. Fortalece el corazón y el intestino delgado. Algunas de las civilizaciones pues eso, se crearon sobre una base de maíz. Por ejemplo, los mayas, aztecas, incas. Produce un enorme rendimiento, pero es el único cereal que no puede reproducirse a sí mismo sin la ayuda de humanos. Cuidado. Tradicionalmente, molido en forma de masa, se usa en tortillas, arepa, empanadas, polenta, pan y otros platos tradicionales. El maíz es bueno, muy bueno, sobre todo para el corazón. Y bueno, pues la harina de maíz es más refinada, tiene otro gustito. Nos podemos lanzar un poquito a, pues eso, sustituir la harina de trigo por la harina de maíz y a ver qué tal. Ahora vamos a hablar del trigo sarraceno. Todo lo hemos visto, todo lo hemos oído. Bueno, pues no es un cereal, pero puede considerarse como tal. Es muy vigoroso. Ofrece una fuerte y calurosa energía. Es excelente para quien tiene tareas de desgaste físico. Por ejemplo, atletas, gente que, pues eso, deportistas. Nutre los riñones, vejiga y funciones reproductoras. Es alimento, por ejemplo, básico en Rusia, Polonia y otros países fríos, porque el trigo sarraceno aporta una energía, como hemos dicho antes, vigorosa. Podemos hablar también de la quinoa.
Le pasa lo mismo que al trigo sarraceno. No es un cereal, pero tiene características muy parecidas. No contiene gluten, como hemos dicho. Sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales. Es muy digestiva. Por lo tanto, hay que consumir quinoa. Es pobre en lípidos, es decir, en grasas. Y posee un mayor contenido en minerales, especialmente hierro, calcio, fósforo y potasio. Podemos consumirla, por ejemplo, cuando tenemos déficit de todos estos minerales, cuando estamos anémicos. Y además puede crecer con poca agua en lugares donde otros cereales no sobreviven. Bueno, pues hasta aquí. Hemos visto los cereales, hemos más o menos, espero que os haya quedado claro lo que es el gluten, lo malo, en fin, un poco saber de qué hablamos y qué es lo que compramos cuando vamos al súper. Y ahora, para ya terminar, ¿el gluten sí o gluten no? Bueno, pues la palabra gluten hace una década era solo una palabra técnica, prácticamente desconocida, y no formaba parte de nuestro lenguaje. De repente, la expresión libre de gluten se convirtió en el sello de una generación que predica la vida saludable. Y no deja de ser otro de los mitos más manipulados para definir la tendencia "yo me cuido". El gluten es una proteína que se encuentra en algunas gramíneas. Los cereales que contienen gluten son el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el kamut, la espelta y algunas variedades híbridas de todos estos cereales. Y además, por supuesto, toda la cantidad de productos derivados de ellos, como las harinas, almidones, féculas, sémolas. Tenemos la mala costumbre, como ya indiqué en algunos programas, de no mirar la etiqueta. Y en la etiqueta, cuando pone contiene trazas de cereal, contiene trazas de trigo, contiene trazas de... Bueno, miremos el tema. ¿Vale? Miremos el tema, porque ahí es donde tenemos la respuesta al problema que tenemos entre las manos. ¿Comer o no comer dicho producto? El gluten es responsable de proporcionar elasticidad y esponjosidad a la masa de pan y otros productos, como por ejemplo, pues no sé, todos los productos que van horneados, galletas, etc. Es una mezcla de proteínas llamadas glutenina y gliadina. Es proteína. En este caso no es proteína de la carne, es proteína de la planta, es proteína vegetal. Cuando la harina se mezcla con el agua y se amasa, el gluten forma una red elástica que atrapa los gases producidos por las levaduras. Y por eso se utiliza para el pan, porque se atrapan las levaduras y de alguna manera se crea en el pan todos estos alveolos, que nosotros, pues, que es lo que típicamente lo que decimos de masa. ¿Vale? Lo que permite que la masa suba, conserve su forma durante el proceso de cocción y nosotros recojamos la barra de pan como es. Es lo que proporciona la textura característica y la estructura de muchos productos horneados. Entonces, por eso vale tan caro todo el producto, por ejemplo, pan, que no tiene gluten. Porque el pan sin gluten, la dificultad que tiene es que se, digamos de alguna manera, que sus levaduras no hacen tanta función, el pan no sube, la textura es distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso los productos sin gluten muchas veces son más caros. ¿Es malo el gluten? Bueno, pues es una pregunta que yo creo que nos las hemos hecho todos. ¿Vale? Pues nada, lo rescataremos del banquillo de los acusados. ¿Vale? Solamente es malo cuando se abusa
Y cuando alguien padece una enfermedad que se llama celiaquía, es el síntoma de un abuso de sustancias perjudiciales para la salud. Es comestible es todo lo que se viene en bolsas, cajas de colores, o la compra de un, te regalan dos, te regalan un jueguito, rellenan una gran campaña publicitaria, te hacen de todo. Pero ojo, la industria de la comida te hace campañas que te incitan a sobre consumir muchas veces el gluten, los cereales. Y esto te produce una enfermedad. Esa enfermedad es la celiaquía. Si has sido diagnosticado con celiaquía o sensibilidad a gluten, se debe evitar el gluten, porque puede hacer daño en la mucosa del intestino, lo que va a dificultar su digestión en algunas personas, y bueno, pues es un problema. Pero fuera de esto, el gluten es beneficioso para la salud. Es simplemente una nueva moda, gluten free, sin gluten, que lo único que hace es darle a la industria la mano abierta a poder manipular y generar una serie de alimentos que a ellos les favorece, pues en muchos sentidos, por ejemplo, en la fecha de caducidad, por ejemplo, en el envasado, por ejemplo, en el transporte, y que a nosotros realmente no nos benefician, pero eso da lo mismo, porque la industria alimenticia ya sabemos lo que es y cómo va. Y bueno, pues el gluten es beneficioso, no es dañino, tiene beneficios para la salud, ¿vale? Y no tenemos que huir de él. Simplemente, si tenemos celiaquía y tenemos el problema con el gluten, es cuando no debemos de consumirlo. Por lo demás, sin problema ninguno. Bueno, pues hasta aquí espero que os haya quedado claro el tema del gluten y los cereales. Y ahora nosotros ya tenemos una idea para saber discernir si el gluten es bueno o es malo para nosotros mismos. Y desde luego, como todo producto, si abusamos de él, lo único que conseguiremos es que se convierta en algo malo y no bueno y beneficioso. Bien, pues desde aquí espero que os haya gustado el programa de hoy. Espero que os haya sacado de dudas en algunos casos. Y bueno, pues un programa más desde Radio Buñol. José Antonio Lara con vosotros, cuerpo, mente, mundo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.